My family is from a rural part of Zacatecas that belongs to the municipality of El Plateado Joaquín Amaro. The entire municipality, which is made up of about 20 very small towns, has a total population of 1,500 people. It's safe to say most people know their neighbors throughout the municipality pretty well. It's a chilly Sunday morning in October, 2,000 meters in the sky, and we woke up early today for a special treat in the next town over, San Antonio de la Calera. Good morning, y'all. We woke up early today to go get some pajaretes. You've never had some pajaretes? You're in for a treat. We came to get pajaretes, which is a super common delicious drink here in the ranchos. A pajarete is fresh milk, and when I say fresh milk, I mean like straight from the udder into the cup, you'll see. And it's mixed with chocomil, chocolate powder, cinnamon, coffee, and 96 proof alcohol, you know, to like kill the germs that, you know, because it's straight out of the udder. Let's go get us some fresh liquor milk. ¿Qué se le pone? Primero el café. Ah, sí, ¿verdad? Café. Blanco. Café. Y luego el chocomil. El chocomil. ¿Sí? Ok. Chocomil. Choco, choco. Malteada, pero sí. Y ya quedó el pajarete, fue malteada. Esa es la chocomil. Ay, no. ¿Así? ¿Ah, sí? Adelante, señora. Voy a curarme de las... ¿Qué tanto? Fíjate del alcohol. No, sí, no, pone un poquito más chocomil. Porque me pino así de alcohol. ¿Quién va a manejar? Los que van a manejar no tomen. Sí, yo no sé. Nos podemos ir caminando. Ay, que si nos vamos a ir caminando. ¿Y el tuyo qué? Aquí está. Son... No, no, sí. No, 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 it's a tiny calorie. Alright, so we're ready. We just, you know, mix it a little bit. And we just get the milk to it. It's like super nice and warm. It's so warm. Who would have thought that we boiled it just now? Look at how bubbly it comes out. Right, cheers. It's really good. It's good. Dang. Oh, you can taste the alcohol. The alcohol is strong. And we put a little bit. It looked like a little bit. I thought I can drink like 5. This is a chocolate milkshake. Mexican rancho chocolate milk. Liquor. The liquor supposedly kills whatever bacteria is fresh and is what makes it safe to drink and also delicious. You okay? Oh shit, that was strong. It is really strong. Cheers. Cheers. Hello. Hello. ¿Qué quiere ser la última? ¿Por qué? Ah, porque la leche está mejor. La última que le sale a la vaca. Porque yo sé, porque yo antes, desde cuando vivía aquí en el rancho, yo ordeñaba y la última leche... Está menos espesa.
Está muy espesa y está más, es mejor para tomarse. ¿Y los niños también toman de esto? Sí, pero si se la das fría, le hace daño. Está bien, gracias. La que la leche. No quiso un río. Pues a ver qué, como que a mí ya me da asco la leche de aquí. Ah, ya eres más de allá, de los United. Por Dios, sí. No, yo dije, te voy a llegar patinando. Bringing my mom back to her childhood. It's my present. Si le pones muy poquito alcohol, sí, sí te puedes usar porque son intolerantes a la lactosa. Pero, sí, no, pero si le pones lo suficiente de alcohol, está rico, no, no te hace daño. Y no sé, no. ¡Arriba! ¡Pártelo! No, ya me dejaron sin leche. Ya estoy como el becerro. No, pasó la prueba. No, va a salir en el YouTube, ¿eh? Sí, sabía que cuando se acaba ya no hay oiga. Creo que no, oiga. Dijo Aurelia un día delante de mí y mi papá se puso rojo. Fue todo. Fue todo lo que dio. Fue de su madre, ni modo. Ya me tocaba bien fuerte. A ti te tocó lo mejor, Jess. ¿Quieres? Ah, su madre, sí está bien cargado. Oh my God, this is amazing. I can drink this every morning. This is the breakfast of champions. It's like coffee, cacao, like what else you want? Fresh milk? And alcohol. Oh, it's not like, I don't think like, for me it's not the alcohol that makes it good, it's just, you just put the alcohol, not to get drunk, but to disinfect the milk from all the bacteria, so. But it still gives you a buzz. Yeah, I mean, yeah. You know, you're not complaining about that either. Get you ready for the day, you know? Shit. It's good. You know what, though? Now that this is my second time around, the milk is not as hot anymore. But it's still good. Like, it's different. You don't, it's not as foamy anymore. ¿Otro? ¿Repetición? ¿Alguien más quiere otro? No, estoy bien, ¿no? No, que ya nadie. My name is Jenny and I'm feeling chocolate wasted. This is what it means to get chocolate wasted in el rancho. Porque miren, no la bueno, dos dobles. No, yo también, a poco nomás tú. Oye, voy hasta España por ella y luego a Ecuador por ella y a mí se me hacía raro, el último me sale como que se iban a casar, ¿no? Pero se han acoplado súper bien. Sí, le paga. Then it's back to San Lorenzo for a snack at one of the three little stores in town. Mira, ¿dónde te vengo encontrando? Ya me comí una quesadilla. ¿Eh? ¿Aquí quesadilla? Ya. Vente, pásate. ¿Qué onda? Sí, una quesadilla. ¿Una quesadilla? Para. And then later, we visit my great aunt Manuela to learn more about my family history. Otra vez quedé en venir y no vine. ¿Cómo está? Mire. Mírelo. Buenos días. Good morning.